Buenas tardes amigos de YouTube, pues el motivo de este video es para mostrarles el estado actual de mi acuario, de cómo poco se han ido recuperando los corales. Acá podemos ver las hojas que ya poco a poco van abriendo todas. Todavía se encuentra una que otra cerrada. Y unas que se murieron y otras que perdieron su color, pero ya poco a poco se van recuperando todas. En esa que apenas acabo de meter es un pincíper. Se ve muy padre. Vamos a ver los hongos que ya iban poco a poquito. El hammer se me partió y bueno, se fraccionó solo, ¿verdad? Porque de ella ya se separaron. El Kenia, ahí tengo un árbol de Kenia atrás que ya poco a poquito se ha ido recuperando de pesar que ya se estaba muriendo. La Chalice Hollywood también se rompió y de ahí pegué dos frat pequeños. También la Monty Roja también se rompió. Ese candy va creciendo muy rápido ya. Ya son como 10 cabezas ahí que tienen. Tienen varios hongos que se desprendieron y ahí los puse ahí en esas piedritas a ver que se empiezan a pegar. Podemos ver atrás la Monty Roja. La anémona burbuja, a ver cuándo se deciden meter los ocelaris. Estos frat que tengo que me los encargaron y ya también ahí la llevan. La Acenia pumpuna ha crecido bastante, ha sacado mucha. Vamos a ver el Duncan, está enorme, las cabezas están muy muy grandes. También el Elegance también ya creció bastante. La Clavularia papaya. Estas se encuentran cerradas ya que las acabo de esquejar. También el árbol de Kenia saqué ahí cuatro frat. Esperemos que se peguen en la piedra y que en 2 días ya estén bien. Ya podemos ver las claularias papayas, saqué varios frat de un pólipo para que vayan creciendo ahí, también de las palitoas green, las palitoas. Con la finalidad también de que se reproduzcan y venderlas para que de ahí se sustente solo el acuario, porque sabemos que los productos salen algo caros, ¿verdad? Y también porque ya empecé a editar magnesio, calcio y carbonatos para tener una mejor calidad de agua y de este modo se reproduzcan más rápido. Y así poco a poco pues que se vaya dando todo con paciencia, porque sabemos que pues todo esto es de mucha paciencia, ¿verdad? Que no se da en 1 mes, 2 meses. A mí en 2 años que llevo apenas se han empezado a ver los frutos de los corales. Pero en todo ese transcurso sabemos que es una inversión de estar comprando. Si no tenemos filtro de osmosis, comprar el agua, la sal para los cambios. Y que pues es algo costoso a veces.
Entonces también este es mi propósito de reproducir los corales y también de venderlos a un precio más bajo sobre, por supuesto. Pero pues todo ahí poco a poquito y con paciencia para que vaya dando frutos esto. Los pueden ver, así está, así se encuentra ahorita mi pecera. Ya está mejor, ¿verdad? Pues esto es todo. Espero que les haya gustado este video y un saludo. Hasta el próximo video.